Amigos, bueno, todos estamos alborotados aquí en la redacción de N Digital. Hace unos minutos habló el presidente de la Junta Central Electoral, Gastaño Guzmán, diciendo que ante la deficiencia de algunos centros electorales, porque no subió el padrón, lo que hizo imposible que se efectuara el voto electrónico, se suspendían las elecciones. Una medida valiente por parte de la Junta Central Electoral de suspender todas las elecciones por el daño sufrido en esos centros de votación. Ciertamente una decisión valiente, pero una decisión que no se puede quedar así. Es una decisión que conlleva un hito histórico en República Dominicana de la suspensión de la Junta Central Electoral por deficiencias en los centros de votaciones en un cuestionado sistema de votación electrónica. Hay manos criminales o deficiencia de la Junta Central Electoral. Mientras se averigua eso, hay que pedir la renuncia de los miembros de la Junta Central Electoral. Ellos no pueden ser jueces y parte de esta investigación. Esa es mi opinión. Es un hecho lamentable. Es un hecho que todo el mundo está azorado en este momento, hasta nerviosos, ansiosos. Esto ha causado muertes, señores. ¿Cuándo podemos pasar unas elecciones sin un solo muerto para que venga este tollo de las elecciones municipales? Si esto pasó ahora, ¿qué va a pasar con las presidenciales? No hay confianza en estos miembros de la Junta Central Electoral. Sano sería que ellos mismos renuncien. Danilo, esa decisión de suspender, ¿de acuerdo a ustedes si se reunirá o no la dirigencia del PLD para tomar nuevas decisiones? Bueno, sí, acaba de tomar. Nosotros hemos sido de opinión que en los 140 municipios donde estaba desarrollando la elección. La huella. Ok, entonces pasa la caminata. Atención, por favor. Esto que ustedes observan aquí es el boletín cero que presuntamente lo tenemos que imprimir nosotros cuando conformamos el colegio. Y lo acabo de encontrar a las 5:45 en mi mesa. Y ayer no dejamos eso. Manipularon los equipos en ausencia de los funcionarios del colegio y en ausencia de los delegados políticos.